Los antiguos combinaron la geometría sagrada y la numerología para generar figuras mágicas que expresasen las relaciones más profundas entre el microcosmos y el macrocosmos. Las estrellas de los sabios forman la base de los rituales, clave de alta magia. Se utilizan para abrir y cerrar operaciones mágicas y para atraer o disipar fuerzas elementales cósmicas. El círculo es una forma simbólica que se viene usando en rituales desde tiempos antiguos. La circunferencia del círculo no tiene principio ni fin, por lo que representa la eternidad. Asimismo, separa lo que está dentro de lo que está fuera. Los círculos se usan en rituales sobre todo para mantener alejadas las influencias no deseadas y para contener el poder invocado por la actividad mágica. En rituales de alta magia se emplean las formas geométricas del pentagrama y hexagrama en el interior de este círculo protector. La estrella de cinco puntas del pentagrama es la cruz sagrada de los cinco elementos, los cuatro elementos físicos del aire, fuego, agua y tierra, más el quinto elemento conocido como la quintesencia, espíritu, éter o arasha. La quintesencia es la fuente unificadora de toda la energía elemental, la matriz que permite a la energía emerger a través de los cuatro elementos materiales. El pentagrama es, por tanto, símbolo de la quinta esencia, así como símbolo geométrico del hombre, como el microcosmos, la imagen de Dios imbuida de espíritu, el hombre perfeccionado como señor de los elementos que gobierna con el poder de su voluntad. El pentagrama es el objeto principal de los rituales empleados para disipar o atraer energías espirituales. Los dos principales son el ritual menor del pentagrama y el ritual supremo del pentagrama. Mientras el ritual supremo se emplea para operaciones mágicas específicas, el menor debe realizarse dos veces cada día para ayudar el proceso de autoiniciación. Pone al aspirante en contacto con las fuerzas invisibles elementales de la naturaleza y establece un modo de dirigir esa fuerza según su voluntad. Si hiciéramos un símil, es como persignarse al levantarse y al acostarse. Limpia el aura de todas las interferencias de los bajos elementales e infunda en el mago luz divina. También crea un círculo de energía dentro del cual deberían realizarse todas las operaciones mágicas. Existen a su vez dos tipos de ritual menor del pentagrama, el menor de destierro y el menor de invocación. Debes realizar el ritual de destierro al ponerse el sol o antes de acostarte, como parte de una rutina diaria y al iniciar cualquier operación mágica para limpiar el templo de energía inservible. El ritual de invocación debe celebrarse al amanecer o al levantarse, y durante una operación para atraer las energías deseadas. El ritual menor del pentagrama consiste en realizar el ritual de la cruz cabalística. Si desconoces de lo que hablo, más adelante haré un vídeo hablando sobre el ritual de la cruz cabalística. De cara al este, con el brazo extendido, traza con la vara el pentagrama de invocación o destierro de la tierra, dependiendo del ritual que vayas a realizar. Imagínate que traza frente a ti una línea llameante de intenso color azul. Lleva la mano al pecho y extiéndela hacia adelante, apuntando al centro del pentagrama que acabas de trazar, haciendo resonar el nombre divino de Dios, Jehová. Con el brazo alzado, gírate hacia el sur mientras trazas un cuarto de círculo de fuego azul. Traza de nuevo el pentagrama de invocación o destierro de la tierra. Lleva el brazo hacia el centro del pentagrama, haciendo resonar el nombre divino de Dios, Adonai. Mantén el brazo alzado, gira hacia el oeste, trazando otro cuarto de círculo de fuego azul.
traza de nuevo el pentagrama de invocación o destierro de la tierra, apunta el brazo hacia el centro del pentagrama, resonando el nombre divino de Dios, Eyei. Con el brazo alzado gira hacia el norte y traza otro cuarto de círculo de fuego azul. Traza el pentagrama de invocación o destierro de tierra por última vez. Apunta el brazo hacia el centro del pentagrama, renombrando el nombre divino de Dios, Agolá. Manteniendo el brazo en alto, gira nuevamente hacia el este, contemplando el círculo de fuego que ahora te rodea, con las estrellas ardientes en cada punto cardinal. Extiende los brazos formando una cruz Idi. Ante mí, Rafael, y visualiza una gran luz amarilla con aura violeta. Detrás de mí, Gabriel, visualiza una gran luz azul con aura naranja. A mi derecha, Miguel, visualiza una gran luz roja con aura verde. A mi izquierda, Uriel, visualiza una gran luz verde con aura marrón rojizo. A mi alrededor, el pentagrama llameante. Visualiza el gran círculo de pentagrama a tu alrededor. Sobre mí, el Padre, visualiza un hexagrama llameante, estrella de seis puntas formada por dos triángulos que se entrelazan. Debajo de mí, la Madre, visualiza otro hexagrama en llamas. Dentro de mí, la llama eterna. Y se concluye haciendo el ritual de la cruz cabalística. Ten en cuenta lo siguiente. Puedes utilizar la vara o la varita para los rituales de invocación. Utiliza la daga para los rituales de destierro. Para realizar el ritual de destierro con la daga y el de invocación con la vara, si no tienes a mano, utiliza el signo de bendición, los dedos índice y medio extendidos y el resto replegados en la palma, cubiertos con el pulgar. Una vez concluido el ritual menor del pentagrama y preparado el templo, deberías usar el ritual supremo del pentagrama para la invocación o destierro de los elementos en caso como la consagración de instrumentos mágicos. Este ritual incorpora todos los pentagramas elementales para generar una energía más dinámica. Si no conoces estos pentagramas, los voy a dejar en un short próximamente. Comenzamos nuevamente con el ritual de la cruz cabalística. De cara al este, traza el pentagrama del espíritu de invocación o destierro activo según el ritual que vayas a realizar. Mientras trazas el pentagrama, resuena con el nombre divino de Dios, Eyei. Haz el signo del portal activo o pasivo. Traza el pentagrama de invocación o destierro del aire, resonando con el nombre divino del Dios Jehová. Haz el signo del aire extendiendo ambos brazos hacia arriba y hacia afuera, con los codos en ángulo recto, las manos dobladas hacia atrás y con las palmas hacia arriba, como si sostuvieses un peso. De cara al sur, traza el pentagrama del espíritu de invocación o destierro y resuena el nombre divino de Dios, Eyei. Haz el signo del portal activo o pasivo. Traza el pentagrama de invocación o destierro del fuego, resonando el nombre divino de Dios, Elohim. Haz el signo del fuego alzando las manos sobre la cabeza y juntando las manos de forma que las puntas de los dedos y los pulgares formen un triángulo. De cara al oeste, traza el pentagrama del espíritu de invocación o destierro, resonando el nombre divino de Agolá. Haz el signo del portal activo o pasivo, traza el pentagrama de invocación o destierro del agua, resonando el nombre divino de Dios, Él. Haz el signo del agua alzando los brazos hasta que los codos estén a nivel de los hombros. Luego trae las manos hasta el pecho haciendo que se toquen los pulgares y las puntas de los dedos formando un triángulo. De cara al norte,
Traza el pentagrama de espíritu, de invocación o destierro pasivo, resonando el nombre divino de Dios, Agolá. Haz el signo del portal activo o pasivo. Traza el pentagrama de invocación o destierro de la tierra, resonando el nombre divino de Dios, Adonai. Haz el signo de la tierra, adelantando el pie derecho, estirando la mano derecha hacia adelante y hacia arriba, la mano izquierda hacia abajo y hacia atrás, manteniendo ambas abiertas. Gira nuevamente hacia el este, completando el círculo de fuego que ahora te rodea con las estrellas ardientes en cada punto cardinal. Completa el ritual repitiendo los pasos del cara al norte y haciendo el signo del portal activo o pasivo que corresponda. El hexagrama es una estrella de seis puntas que se forma entrelazando dos triángulos equiláteros. En la ciencia hermética se conoce como el sello de Salomón. Dice la leyenda que el arcángel Rafael se lo ofreció a Salomón en un anillo con el cual podría atrapar los demonios que atormentaban el edificio del templo. En la alquimia hindú se conoce como la Siri Yantra, la completa interpretación de Shiva y Shakti, macho y hembra. El alquimista místico Jacob Boehm lo llamó el signo más significativo de todo el universo. Lo vio como un símbolo de Cristo andrógeno, perfectamente equilibrado, el humano divino de la reconciliación total. Los triángulos entrelazados del hexagrama simbolizan la unión del fuego y del agua, el enlace entre el alma y el espíritu, la boda alquímica del azufre y el mercurio, es la unión de lo de arriba y lo de abajo, el enlace entre el cielo y la tierra, el microcosmos y el macrocosmos, dos cosas que se convirtieron en una sola. La resolución y fusión armoniosa de opuestos representa la culminación de la gran obra y se corresponde a los seis días de la creación, la gran obra de lo absoluto. El mago usa el hexagrama principalmente por su relación con los siete planetas o los siete señores. La atribución de los planetas al hexagrama es acorde con su posición en el árbol de la vida. Saturno Binah toma la posición del Da'at en lo alto, siendo la primera séfira y la única del triángulo superno, que se manifiesta en el macrocosmos. El hexagrama es entonces un símbolo del sistema solar, con el sol en el centro. Todas las energías planetarias que invoca el uso ritual del hexagrama son, por lo tanto, manifestaciones diferentes de poder solar armonioso y constructivo puesto a disposición del mago. Los aspectos destructivos de Marte y Saturno, por ejemplo, no pueden manifestarse a través del hexagrama. De esta forma, el hexagrama actúa también de escudo contra energías astrales destructivas. El 1. El hexagrama como símbolo completo representa el 1, a menudo enfatizado mediante su inclusión en el Ouroboros, el dragón o serpiente que se muerde la cola, que representa el eterno ciclo de la naturaleza. El Duat. Los dos triángulos compuestos simbolizan la unión del fuego y el agua, arriba y abajo. La Trinidad. Alma, espíritu y cuerpo están implícitos en los triángulos repetidos. La cuaterna. Los símbolos alquímicos de los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua, aparecen en los puntos de cruce de los triángulos. La quintesencia. El quinto elemento de espíritu está implícito como el centro místico de la fuente manifiesta de energía e inteligencia que se encuentra meditando sobre el hexagrama como un mandala. Los seis puntos denotan las seis direcciones: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. El emparejamiento de estos define las tres dimensiones, alma, espíritu y cuerpo, en las cuales ocurre la gran obra. Realiza este ritual como forma de meditación sobre el simbolismo del hexagrama
antes o después del ritual supremo del hexagrama. Este ritual o este rito se centra en las letras INRI, la abreviación latina de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Las letras hebreas también corresponden a los senderos del árbol de la vida. El correspondiente a la lectura YOD, que es la I, está asociado con Virgo, el de NUM, N, a Escorpio, y RESH al Sol, la R. Virgo se asocia con la diosa egipcia Isis, Escorpio con Apophis y el Sol con Osiris. Las primeras letras de estos nombres se combinan para formar el nombre divino Iao. Los signos de Isis, Apophis y Osiris forman las letras LVX, que significa luz en latín. Para empezar, se realiza el ritual menor de destierro del pentagrama para hacer el círculo mágico. Extiende los brazos como Cristo en la cruz, que es el signo de Osiris asesinado, y di Yod Nun Resh Yod. Apunta el brazo derecho hacia arriba sin doblar el codo. Inclina la cabeza hacia el brazo izquierdo, todavía extendido, formando la letra L, el signo de luto de Isis, y di Virgo, Isis, poderosa madre. Echa la cabeza hacia atrás, alza los brazos sobre la cabeza en forma de V, que es el signo del Apophis y Tifón, y di Escorpio, Apophis, destructor. Cruza el brazo derecho sobre el brazo izquierdo ante el pecho, formando la letra X. Inclina la cabeza, el signo de Osiris resurgido, y di Sol, Osiris, asesinado y resucitado. Alza los brazos de forma gradual con las palmas de las manos hacia arriba, diciendo Isis, Apophis, Osiris. Con los brazos completamente extendidos, alza la cabeza como si mirases hacia el sol de mediodía y resuena el nombre divino de Dios, Yao. Repite los movimientos descritos anteriormente diciendo LVX mientras formas cada letra. Dobla los brazos sobre el pecho, inclina la cabeza y di la luz de la cruz. Traza el hexagrama apropiado en cada cuarto del círculo. Fíjate en que las correspondencias de los elementos de los cuadrantes varían de las usadas para el pentagrama según el orden zodiacal. Para el norte es el agua, que es Cáncer, para el sur la tierra, que es Tauro, para el este el fuego, Aries, y el oeste aire, Géminis. Traza el hexagrama de invocación o destierro de fuego en el este, lleva la mano al pecho y extiéndela hacia adelante, apuntando al centro del hexagrama, vibrando con la palabra Ararita. Estas siete letras se corresponden a las siete planetas y quieren decir: uno es su principio, uno su individualidad, su permutación es uno. Traza el hexagrama de invocación o destierro de la tierra en el sur y apunta de nuevo hacia el centro del hexagrama, vibrando con la palabra Ararita. Traza el hexagrama de invocación o destierro del aire en el oeste y apunta hacia el centro del hexagrama, vibrando de nuevo la palabra Ararita. Traza el hexagrama de invocación o destierro del agua en el norte y apunta hacia el centro del hexagrama, vibrando de nuevo con la palabra Ararita. Repite todos estos pasos y concluye con el ritual menor de destierro del pentagrama. Usa este ritual para invocar o desterrar planetas o sus signos zodiacales relacionados. Necesitarás consultar una carta astral para encontrar en qué cuadrante se encuentra el planeta en el momento del ritual. Para empezar, tienes que realizar el ritual menor del destierro del hexagrama. Gira hacia el cuadrante en el que está situado el planeta en el momento del ritual y traza el hexagrama de invocación o destierro adecuado. Por ejemplo, para invocar a Mercurio, comienza en la esquina inferior izquierda del triángulo que apunta hacia arriba, trazando la línea del mismo en el sentido horario.
Luego traza el triángulo invertido desde la esquina superior derecha, nuevamente en el sentido de las agujas del reloj. Acaba trazando el símbolo astrológico del planeta en el centro del hexagrama. En el caso de los hexagramas de destierro, el proceso es inverso y se trazan en sentido antihorario. Si estás invocando o desterrando el Sol, necesitarás trazar los hexagramas de los siete planetas uno sobre el otro antes de dibujar el símbolo astrológico del Sol en el centro. Esto es porque el Sol no está conectado con ningún punto del hexagrama. Si estás invocando o desterrando un signo zodiacal, usa el hexagrama del planeta que rige a el signo e inscribe el símbolo astrológico en el centro del hexagrama en lugar del símbolo planetario. Mientras trazas el hexagrama, el símbolo vibra la palabra Ararita. Las representaciones geométricas del número 7, tales como el heptagrama, estrella de 7 puntas, o el heptágono, polígono de 7 lados, ofrecen ejemplos fascinantes y gratificantes de la armonía de los planetas. Para explorar las relaciones entre planetas, pon el Sol en el ángulo superior de un heptágono o en la punta superior de una estrella, seguido en el sentido antihorario por Venus, Mercurio, la Luna, Saturno, Júpiter y Marte. Verás que el Sol, Domingo y la nota musical La están en sintonía, Venus con Viernes y la nota musical Re, Mercurio, Miércoles y la nota musical Sol, la Luna, el Lunes y la nota musical Do, Saturno con el Sábado y la nota musical Fa, Júpiter, Jueves y la nota musical Si, Marte, por último, con respecto al Martes, y la nota musical Mi. En un heptagrama o un heptágono podemos también ver la distribución de las horas planetarias. En un vídeo anterior explico cómo se calcula la hora planetaria de un día cualquiera. Si se dibuja un heptágono y sitúas el Sol en el ángulo superior, o sea en el ángulo de arriba, a continuación y en sentido contrario a las agujas del reloj, vas situando a Venus, Mercurio, la Luna, Saturno, Júpiter y Marte, lo que nos va a dar como resultado la secuencia de las horas planetarias en las que se divide el día. Para ver cómo se relaciona esta figura con otras secuencias planetarias, empieza en Saturno y sigue la secuencia en sentido antihorario. Esto describe la serie caldea de las esferas. Esta secuencia observada supuestamente por primera vez por los antiguos caldeos de Oriente Medio, da el orden de los planetas en función de su velocidad con respecto a las estrellas fijas desde la perspectiva terrestre, de menor a mayor velocidad. Este orden de los planetas fue superado, pero no invalidado por la teoría heliocéntrica del sistema solar. Para el mago como microcosmos, el orden caldeo sigue siendo completamente válido. Recordemos que en la alquimia los siete planetas están relacionados con los siete metales clásicos de la antigüedad. Aquí también podemos encontrar secuencias armoniosas. Dibuja una estrella de siete puntas comenzando con Marte, y el hierro, cruzando a Venus, el cobre, luego la Luna, la plata, Júpiter, el estaño, el Sol, oro, Mercurio, Mercurio, Saturno, plomo y de vuelta a Marte. Esta secuencia describe los números atómicos de los metales en orden ascendente. La estrella de siete puntas también contiene una secuencia musical. Tiene que ver con los dos intervalos musicales consonantes entre dos sonidos que están separados una octava, es decir, la quinta y la tercera contadas desde la nota musical menor de la octava. Contando en círculo en el sentido de las agujas del reloj A, E, B, F, C, G, D, A, representa un círculo de quintos. Contando a lo largo de las líneas de la estrella A, C, C, E, E, G, G, B, B, D y D, F, representa un círculo de terceros. Contando por los puntos de las estrellas, saltándose puntos alternos, A, B, C, D, E, F, G, A, representa la escala.
Ogdoádico significa perteneciente al número 8, como el número de Thoth y Mercurio. El 8 es uno de los números más importantes de la magia. La relación de la estrella con Hermes Mercurio es visible en la figura del 8, formada por las serpientes del caduceo, que representa el equilibrio perfecto y la unión de opuestos. El 8 fue el número místico más reverenciado por los caballeros templarios, que construyeron muchos de sus templos con forma octogonal y compartieron el símbolo de la estrella de 8 puntas con sus hermanados de la Orden de Malta, Laurum Solis. Una respetable orden mágica, sigue la tradición octoádica de la alta magia. Tumbado al número 8 está el símbolo de la eternidad que vemos sobre la cabeza del mago en el tarot. Por lo tanto, representa el ciclo eterno de la ascensión y caída, unión y separación. La mayoría de la baraja del tarot representa la carta de la estrella de los arcanos mayores con una estrella de 8 puntas rodeada de 7 estrellas más pequeñas, sugiriendo la octava de 7 más 1. El número de la carta es 17, numerológicamente 1 más 7. En el momento que apareció por primera vez el tarot, el 8 se correspondía en la cosmogonía mística con las estrellas fijas del firmamento, denotando trascendencia de las influencias planetarias. Era también un emblema de la regenerativa agua bendita del bautismo, y esto está también representado en esta carta. Simbólicamente y hablando geométricamente, siendo el producto de 2x4, el 8 representa dos cuadrados que forman un octágono, el intermediario entre el cuadrado y el círculo, y simboliza el orden terrestre y el orden eterno. El 8 es también el número del iniciado que ha pasado por las 7 esferas desde Malkut a Chesed, en el camino de regreso del árbol de la vida. Como la octava musical representa la plenitud del ciclo de 7 y un nuevo ciclo en una octava superior, por lo tanto simboliza regeneración, resurrección, palingnesia e inmortalidad.